Y porque te acostumbras a convivir con esa presión de ganar cada fin de semana. Esa era suena fuerte llamar obligación, ¿no? Pero nosotros competíamos para ganar, sería, esa era nuestra, entre comillas, obligación cada fin de semana. Te inculcan eso desde niño y creces con esa responsabilidad, tratando de disfrutar, porque jugar en la cancha Boca, jugar con la camiseta de Boca es muy especial. Sabiendo ganar cada partido, lo más lindo que te puede pasar es que tu club tenga esa obligación de salir a ganar cada partido. Te enfrentas cada fin de semana a grandes jugadores, porque van, es como decía, las mejores ligas del mundo, o sea que están los mejores jugadores del mundo. Y cada fin de semana vas a jugar contra un delantero que es de los mejores del mundo, que si no está en su selección, o si no está en la selección, está cerca de estarlo. Y nada, el español, te podría decir un montón de cosas, porque justo me agarra una edad que aprendes todo, lo que es tanto el campo rápido, los controles, lo que es la resolución mucho más rápida de lo que es el fútbol argentino, porque los rivales son mucho más rápidos, el campo mucho más rápido, el ritmo de fútbol es mucho más rápido, y te tenés que acostumbrar a eso para competir contra los mejores equipos. Y eso hace que mejoremos cada día, no conformarse, como te decía antes. Uno quiere mejorar siempre y hay muy buenos compañeros, y yo no tengo duda de que estos 6 meses que vamos a competir lo vamos a hacer muy bien y vamos a pelear por el objetivo que tenemos todos, que es ascender a J1. Sí, yo tengo muchas ganas. La verdad es que no sé si confianza o no, pero las ganas están de poder jugar en una liga que no he jugado. Y mucha ilusión, un sueño muy grande, y el sueño de ascender a la primera división, que te transmite la gente, todo. Estamos en un club que la verdad que nos brinda todo, la gente con la que trabajamos, no solo los jugadores, sino el staff, cuerpo técnico, todo, el cuerpo médico, los que están de utilería, ustedes, los traductores, son un grupo de gente que trabaja para un solo objetivo, y que somos un grupo muy grande. Hay muchos aficionados detrás nuestro que nos acompañan. Y nada, la verdad que ahora lo único que queda es que llegue la hora de competir para demostrar que estamos todos unidos por un solo objetivo.